¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos, les saluda Real Forever. Siempre otro videito más, otro desafío de la semana número 7. Y es este desafío que nos invita a marcar armas de diferentes rarezas. Sí, así que vamos a completar este desafío bien fácil y bien rapidito en este video. Dándole gracias, señores, a toda la persona que utiliza mi código de creador en la tienda del Fortnite. También a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Ya estando en el modo refriega por equipo, señores, sí, en este modo refriega por equipo, que es mucho más fácil conseguir las armas, marcarlas, pues ya en verdad sí que es mucho más sencillo. Entonces, pues simplemente consiguiendo una arma de cada rareza. De cada rareza, obviamente nos estará exigiendo toda la rareza que haya dentro del juego. Aquí tenemos la épica, nos marca una de 7. Marcamos la azul, que es la rara. Y marcamos la verde, que es la poco común. Y nos está calculando un total de 3 de 4. O sea que aquí nos está haciendo falta todavía la gris, la mítica y la legendaria. También tendríamos que marcar las que son de rareza exótica. Entonces quiere decir que tenemos que marcar todas las armas de toda la rareza. Por ejemplo, aquí me encuentro una gris, que es la común. También la marcamos. Ya nos están faltando 3. Solamente la legendaria, la mítica y también nos está haciendo falta la exótica. Entonces simplemente consiguiendo ya lo que sería legendaria, mítica y exótica, estaríamos completando este desafío. Para poder marcar la arma legendaria, vamos a caer en esta zona, ya que aquí el caballero John Wick no puede mejorar las armas. Y si es que no ha caído nadie primero que nosotros, pues será fácil conseguirme un arma. Y ya como tenemos bastante oro aquí, pues simplemente nos tocaría mejorarla, ¿no? Y ya luego pues iremos a las demás ubicaciones donde estaríamos consiguiendo lo que sería el arma mítica y también el arma exótica, que sería ya el arco inestable, que vamos a ir a comprar. Usted puede comprar cualquier arma exótica que quiera. Venga, brother, ¿qué te pasa? No. Si no querías problema, me lo hubiese dicho antes y pues hacemos trato ahí. Yo te ayudo y tú me ayudas. Pero de paso, pues no me dejaba, ¿no? Entonces, pues venga, señores, para marcar el arma legendaria vamos a venir aquí. Y si tenemos obviamente el dinero suficiente, la vamos a mejorar hasta el punto donde ya pues la tengamos legendaria. Igual usted puede caer aquí. La mejora a verde, la suelta, la marca. Vuelve la mejora a azul, la suelta, la marca, la mejora y así sucesivamente mientras tanto llegue a toda la rareza. Muy fácil, si usted tiene la cantidad de oro suficiente lo puede hacer de esta manera y según vaya mejorando va marcando el arma y ya está. Sería bien bien fácil si lo hace de esa manera, repito. Ahora vamos a dirigirnos hacia la ubicación donde podamos conseguir lo que sería el arma, ya vamos a decir mítica o el objeto mítico. En este caso recomiendo que vayamos a la ubicación de una de las torres de la aguja, porque es mucho más fácil matar a esa que matar a la RAS o matar a otro pues jefe que no pueda dar esta arma mítica, ¿no? Porque puede ser un poco complicado. Pero si vamos a una de estas torres que están, vamos a decir, por aquí hay una, por aquí hay otra. O sea, si vamos a una de estas torres será mucho más fácil. Por aquí hay otra también. Yo voy a ir donde Raven para comprar lo que es el arco inestable, que está por aquí, Raven, si mal no recuerdo. Y luego me voy a ir a esta torre de aquí. Si es que me dejan, conseguiré estas armas y las marcaré para completar este desafío. Así que vengan, vamos a darle, vamos a completar este desafío bien, bien fácil y rápido. Bueno, señores, como ustedes ven aquí exactamente en esta ubicación, podemos encontrar la Raven. Le compramos el arco inestable y simplemente tendríamos que soltarlo y marcarlo. Como ustedes ven, nos estaría marcando 6 de 7, lo que quiere decir que nos está faltando el arma mítica. Y ahora mismo nos vamos por ella. Bueno, señores, al momento de llegar aquí a la aguja, simplemente nos restaría dirigirnos hacia un círculo de esto o hacia un punto de esto. Al momento de marcarla, se estaría completando el desafío, pero no se completa. No tiene que marcarlo.
No, pues no. Yo sí. Todavía y ahí no. Se completan las 7 armas míticas marcadas. Bueno, señores, y como ustedes ven, al momento de marcar las botas no funcionaba. Tuve que matar a Raz, tuve que buscar la ayuda de Dylan y otro pana. Nos pusimos en squad porque en dúo no podíamos. Un saludito para Dylan, muchísimas gracias por ayudarme con esto. Sí que se me estaba haciendo un poco difícil. Pero al momento de matar a Raz y conseguir el arco, al momento de marcar el arco, han completado las armas y así pude completar este desafío. Espero que este video les sirva de ayuda. Si es así, dejar un hermosísimo like y un buen comentario. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video.